Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Soy Roberta San Martino. Estamos acá conectados desde el INAL y ya vimos que están conectadas nuestras disertantes invitadas también. Ahora las vamos a ir presentando. ¿Nos están escuchando bien? Sí, dicen ahí, muy bien, buenísimo. Bueno, agradecerles ante todo que se hayan conectado con tan poco tiempo de anticipación para la actividad. Nos dimos cuenta que ya la semana que viene era Navidad y se nos vino medio encima. Así que, bueno, quisimos apurarnos para compartir estos mensajes claves, para contarles un poco de qué se trata la campaña que estamos largando este año y sobre todo para tener un espacio para reflexionar entre todos y revisar algunas prácticas que están como muy, muy instauradas en relación a cómo la comida se maneja, digamos, en estos eventos de las fiestas de fin de año y poder entonces repensar las recomendaciones y tener mensajes claros entre todos en relación a esto. Yo recién les desactivé, ahora les voy a volver a activar a las chicas, a Claudia, a Mariana Kaufman y a Roxana, a Claudia de Grossi, Mariana Kaufman y Roxana Furman, que son las chicas de Casas Bacterias, y a Mariana Holgado, de la Asociación Celíaca Argentina, que están conectados de aquel lado. Ahora les voy a ir dando la palabra también para que se presenten. Si les parece, repasamos un poquito antes el uso de la plataforma. Ahí está, ahí quedó, parece ser. Bien, ustedes deben estar viendo este menú como asistentes. Les voy a ir marcando yo cada uno de los. Algunos de ustedes ya deben haber participado, para otros será la primera vez. Entonces les quiero contar la plataforma. La plataforma simula que estamos todos en una misma sala, como que fuera una reunión. Estamos todos en una misma sala, en este caso virtual. Pero como hace esa simulación de que estuviéramos en una misma sala, en una misma reunión presencial, tiene códigos en relación a también reuniones presenciales. Nos podemos escuchar, cada uno también puede hablar, porque tenemos acceso para aquellos que tienen micrófono en la computadora, también hablar y compartir y poder escucharnos. Pero hay que respetar algunos códigos para que esto funcione, porque somos muchos y estamos conectados de distintos lugares sin vernos la cara, que eso en una reunión presencial es súper importante. Entonces, ustedes tienen. Acá, no sé si ven, el simbolito del micrófono, que en esta imagen que yo puse está color rojo y tachado. Cuando se habilitan, les aparece la opción de que ustedes puedan apretarlo y entonces se pone en verde y nosotros ahí los podemos escuchar. Quiere decir ahí que la computadora está levantando su micrófono. Después tienen también la opción de levantar la mano. Levantar la mano es como en cualquier reunión. Cuando uno quiere hablar, levanta la mano y por orden, a nosotros la misma plataforma nos va ordenando y les podemos dar la palabra a los que quieren hablar. El levantar la mano es para los que puedan hablar, es decir, para los que tengan micrófono, ya sea integrado, como en el caso de las notebooks, o que tengan un micrófono de PC instalado en la computadora, o que puedan usar para aquellos que están conectados desde el celular, el micrófono del celular. Si no, no los vamos a poder escuchar. Aquellos que no puedan hablar porque no tienen micrófono, que no quieran, pueden usar el espacio de preguntas, que es este que ustedes ven acá, a modo de chat y van a ir poniendo sus comentarios. Esos comentarios los vamos a ver primero nosotros y después algunos de esos comentarios podremos reenviarlos. No vamos a reenviar todos porque en ese reenvío la plataforma hace como una breve notificación de que se reenvió algo y en esa notificación medio que baja el volumen. Entonces se entrecorta. Para aquellos que no estén escuchando muy bien, van a sentir como entrecortado el volumen. Así que evitamos reenviar todos los mensajes, los leemos y alguno que pensamos que amerite, sí lo circulamos para que todos lo puedan ver. Este encuentro se está grabando. Nosotros después vamos a compartir la grabación también junto con el PowerPoint. Así que quédense tranquilos con esa situación.
Si les parece, los invitamos a que ustedes se vayan presentando por chat o que vayan levantando la mano y nosotros les vamos a ir dando la palabra organizadamente. Le voy a pasar a mis compañeras que están acá también para que se presenten. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Slotmans y pertenezco a la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional, que estuvimos junto con Gisela, que ahora se va a presentar, organizando esta campaña para esta nueva campaña para las fiestas seguras y saludables. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Gisela Negrín. Trabajo también en la dirección, en el Departamento de Promoción y Prevención de Salud Alimentaria. Y bueno, vamos a estar entonces acá compartiendo y esperando también las recomendaciones de las invitadas especiales de este encuentro. Bien, a ver, yo les desactivé, le mandé un audio, no sé si me escuchó Claudia hace un ratito para decirle que le cerraba el micrófono que había quedado primero abierto cuando se conectaron. Claudia, a ver, ahí te voy a habilitar el micrófono para que se aparezca en verde, para que puedas. A ver, Claudia, si te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Roberta. Un placer acompañarlos. Gracias, Claudia. ¿Querés contar un poquito a dónde te desempeñás? Así te Perfecto. conocen. Por un lado, me conocen como Cazabacteria en la Cocina. Compartimos hace poquito una actividad del Congreso, así que ahí también pudieron conocerme junto con Mariana y Roxana, que también están para presentarse. Además, soy doctora en química, hago actividades de auditorías a laboratorios, hago actividades de gestión de investigación y lo que me apasiona es justamente esto. Este encuentro, por ejemplo, es una oportunidad maravillosa para difundir la manera de prevenir y pasar muy bien las fiestas, prevenir enfermedades, obviamente. Así que muy contenta con la invitación. Gracias, Claudia. Se escuchó perfecto. Vamos a pasarle a ver si te parece Mariana Kaufman. Te paso también la palabra, te activo el micrófono. A ver si te podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Mariana Kopman, soy bioquímica de base y, bueno, derivada en una fanática de los alimentos, de la prevención y la divulgación, parte de Cazabacterias, obviamente junto a Claudia y a Roxana, y realmente muy, muy contenta de poder participar de este webinario. Ahí está. Gracias, Mariana. Y nos queda Roxana. A ver, Roxana, te habilito vos también el micrófono. A ver si Hola, te puedo buenas escuchar. tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Roxana Furman, soy licenciada en Tecnología de Alimentos y hace muchísimos años, tanto con Claudia como con Mariana, venimos desempeñando esta tarea que tanto, tan apasionadamente hacemos, que es divulgar las buenas prácticas en casa, en la cocina y bueno, y qué mejor oportunidad que hacerlo esta vez para las fiestas, ¿no? Perfecto, Roxana, muchísimas gracias. Y tenemos también a Mariana Holgado de la Asociación Celíaca, pero Mari, no me aparece. A ver, ahí te envío la solicitud para activar tu sonido, porque no me aparecía como activado. A ver si podemos ver. A ver ahí, Hola. Mariana. Ahí te escuchamos, perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, como les contó Robert, mi nombre es Mariana, pertenezco a la Asociación Celíaca Argentina, soy celíaca también. Así que bueno, también muy, muy contentas de estar acá participando y que bueno, se tenga en cuenta también la alimentación libre de gluten, porque generalmente cada vez somos más los celíacos y bueno, y compartimos la mesa también en estas fiestas. Gracias, Marian. Te voy a cerrar ahora también el micrófono. Vamos a ver si hay gente que levantó la mano del otro lado. A ver, Alba Castro, te habilito el micrófono. A ver si tenés, Alba. No, a ver, ahí no le escuchamos a Alba. Después está Sandra Selco, también me aparece la mano levantada. A ver, Sandra, pero me parece que no tenés micrófono, porque ahí traté y no. A ver, voy de nuevo. No, no tenés micrófono, Sandra, lo desactivo. Carla Villarreal. Me parece que es el que siempre me aparece activada. A ver, Carla.
Hola. A veces se levanta sola la mano. A ver si Hugo, me parece que él siempre se levanta también sola. Hugo, hola, te escuchamos, Hugo Almada. Y vamos con el último, Gastón López. Ah, no, ahí se me habilitó el de Carla, perdón. Este no. A ver, Gastón, si te escuchamos a vos. Hola Roberta, no sé si me Hola. escuchás. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, saludos para todos y que sea una buena jornada. Gracias, Gastón. ¿Querés contarle al resto de dónde trabajás? Bueno, estoy en bromatología de la Municipalidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Gracias, Gastón. A ver, te desactivo ahí el micrófono y voy a leer los comentarios entonces. Está Alejandra Estrumia, de Bromatología de San Martín. Después está Gastón Diéguez, de la Dirección General de Higiene acá de Ciudad de Buenos Aires. Martín Cajia, de Río Tercero. María Eugenia Jurado, de Inti Jujuy. Ale Romero, de Belville, representando a San Antonio del Litín. Cintra Ballesteros, San Marcos y Monteleño, en provincia de Córdoba. Carla Urrea, de 9 de Julio, de Liceta. Sara Molina, que está en el INTI de Cruz del Eje, en Córdoba. Arias, Baltasara Arias, de la Bromatología de Necochea. Está todo el equipo también de Asuntos Regulatorios del Estudio Bordeaux-Yobel. Cantalicia Fuentes, de la Municipalidad de Neuquén. Marinés Segura, de la Bromatología de San Juan. Agostina Cantarella, licenciada en Tecnología de Alimentos, exalumna de Claudia de Grossi, mira, Claudia, exalumna tuya en la materia de microbiología de alimentos. Luciana Godoy, desde Andalgalá. Celeste Cepeda, desde Carcaraní, en Santa Fe. Estela Flores, es docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Desde Escobar, Alicia Alegre, de acá de Provincia de Buenos Aires, Elizabeth Loyau, de San Carlos Centro, Virginia Sastríquez, que es licenciada en alimentos también y trabaja en la empresa View, dice que asesora en riesgos microbiológicos en la provincia de San Juan, Karina Vélez, de la Municipalidad de La Viña, en Salta, ay, Ramiro Rolincetti, es ingeniero en alimentos y trabaja en el área de salud de Pan American Action, supervisor de alimentación. Edgar de Las Breñas Chaco, responsable de la bromatología de allá. Belén Silva de Junín. Virginia y Romina de Control de Alimentos de Tierra del Fuego. Mariana Guido de la bromatología de San Martín de los Andes, de Neuquén. Guadalupe Dacunto de la bromatología de 9 de Julio. Tamara Barraud de la Municipalidad de Devoto. Matías Bruschetti, de la campaña Valoremos los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Nación. Carolina Céspedes, de Arroyo Seco y trabaja de manera independiente. Hugo Almada, de la Bromatología Provincial de Formosa. Vanessa Priori, de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde Resistencia de Chaco está Fabián, que es farmacéutico. Y Ana Contini, desde Zapala, Neuquén, que nos cuenta que es nutricionista. Bueno, muchísimas gracias a todos por presentarse. Vamos a volver acá a la presentación. Le paso a Gisela la palabra. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de la campaña y de las herramientas y recursos que vamos a compartir y a proponer este año, en esta entonces nueva edición de la campaña de difusión y promoción de prácticas de alimentación seguras y saludables para las fiestas de fin de año. Como todos los años, nos proponemos sensibilizar a la comunidad a través de difundir mensajes claves que estén relacionados con las prácticas seguras y saludables vinculados a las fiestas. Por eso pensamos en algunos mensajes claves y recomendaciones que tienen que ver con la compra, la preparación y el almacenamiento en esta época que hace calor, que además se suele comprar mucha comida, suele haber restos de comida y sobras. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones o tips para que puedan ser
prácticas, ¿no? Aplicables a aquellas cosas que tengan que ver con estas características específicas de que suele ocurrir en las fiestas. Entonces, las acciones propuestas es que estos mensajes claves los vamos a ir subiendo en un formato de tarjetas a las redes sociales y al blog de la campaña, que ese que ahí pueden ver, que se llama fiestasseguras-y-saludables.wordpress.com. Allí van a poder encontrar y para descargar y multiplicar estos mensajes. Un poco les cuento la campaña, cada uno de estos mensajes después los podemos ir mirando y conversando. Acá hay algunos que pusimos de estas cuestiones, de estos momentos específicos. Entonces, por ejemplo, acá hay dos, al hacer las compras y en el hogar, el tema de la cadena de frío, no dejar los alimentos por más de 2 horas a temperatura ambiente y al hacer las compras, cómo ordenar el carrito y empezar poniendo los alimentos no perecederos y dejar los alimentos o los productos no alimenticios al principio y dejar los congelados y los fríos para el final. Y poder entonces, poder difundirlo y llegar a la comunidad en general y llegar al resto de lo más que podamos entre todos multiplicar estas prácticas seguras. Entonces, del 20 al 30 de diciembre vamos a estar compartiendo estos mensajes en tarjetas y les proponemos que cuando los compartan en las redes lo usemos todos con el mismo hashtag, fiestas seguras, fiestas saludables o fiestas seguras y saludables. Los hashtags en las redes sociales se usan para que cuando uno use ese hashtag aparecen todos los mismas publicaciones compartidas bajo esa misma campaña y podamos difundirla y verla entre todos. Bueno, otros mensajes con otros tips, como les decía, a modo de muestra para mostrarles lo que van a encontrar en el blog, al hacer las compras, qué cuidados o para elegir si tenemos que elaborar alimentos libres de gluten. Entonces, acá ya aparece otro mensaje que tenemos que tener en cuenta para comprar ingredientes seguros y el tema del identificar los alimentos en el listado oficial y leer las etiquetas como recomendación al momento de hacer las compras. Como les decía, también hay mensajes sobre el transporte de los alimentos, también sobre la preparación y algunas buenas prácticas en el momento de preparación, algunos preparados específicos como el uso de huevos, de huevo crudo, si vamos a que se evite utilizar huevo crudo en las preparaciones, pero de hacerlo, qué recomendaciones para la preparación, también para el almacenamiento en el frío, algunos tips sobre frío, cómo usar el uso correcto de la heladera y algunos consejos para descomprimir la heladera en estas fiestas uno suele sobrecargar de compras para estos momentos donde recibe gente. Entonces, el tema del uso del hielo, de conservadoras, las bebidas en barriles y ese tipo de consejos que ayudan a pensar estrategias también o dan ideas para poder mejorar entonces las prácticas, en este caso de cadena de frío. Y bueno, y acá también hay otro, por ejemplo, con el tema de las sobras. ¿Cuánto tiempo puedo guardar las sobras? Si estuvieron los alimentos por no más de 2 horas, entonces a temperatura ambiente, en la heladera lo puedo llegar a guardar, se recomienda hasta 3 o 4 días y en el freezer hasta 3 o 4 meses. También la recomendación que decíamos, si se usa alguna preparación con huevo crudo, que no es recomendable guardar las sobras, mejor preparar y elaborar la cantidad necesaria que se vaya a comer en el momento y luego desecharlos. Bueno, esto entonces como presentación de algunos mensajes con recomendaciones claves para mostrarles, los van a encontrar en el blog y les recomendamos, los invitamos entonces a difundirlos. Otra acción propuesta, si trabajas principalmente en el área de alimentos, ustedes, muchos de los que se presentaron siempre en las campañas,
ustedes replican las campañas y, va, las hacemos entre todos, no es que las replican, pero ustedes suelen ir también a la gente que trabaja en áreas de alimentos, realizar la campaña en los medios locales y se contactan con radios, con programas de radio, de televisión locales y para también difundir y sensibilizar a la comunidad. Compartimos herramientas para tener a mano, que son estos mismos mensajes, los van a encontrar en una PowerPoint, que están todos los mensajes con los fundamentos técnicos, acá tenemos dos fotitos del PowerPoint, para que ustedes puedan descargar y tener a mano todos los mensajes y los fundamentos técnicos de estas recomendaciones. También la van a encontrar en el blog para que lo tengan y lo puedan descargar y tener a mano. Bueno, entonces, como le decía, este es el blog y aquí van a encontrar las actividades propuestas, los mensajes y también la campaña del 2018 con todo el resto del año pasado, con los materiales que también pueden sumar. Bien, gracias, Gise. Vamos a arrancar, si les parece, las chicas de Casa Bacterias. No sé si tienen un orden o quieren que les habilite directamente el micrófono a las tres juntas. A ver, ahí te lo estoy habilitando, Claudia. Buenísimo, sí, si querés a las tres ya nos organizamos nosotras, vale. Y ya tenemos un orden muy clarito para poder hablar con claridad. Perfecto. Tenemos que compartir pantalla, ¿cómo lo hacemos eso? A ver, sí, yo te paso acá, cambiar el presentador. ¿A quién de las tres? A Mariana. A mí. A Mariana, perdón, a mí como si me estuvieras viendo. Es que parece, ¿viste? Te da la sensación, sí, Mariana, que estamos en un mismo lugar. A ver, ahí te la comparto. Lo que vos tengas, sí, es lo que vamos a ver. Vos vas a tener que darle a aceptar. Ahí le di a aceptar. Perfecto, ahí la estamos viendo. Claro, tenés que ponerle eso. A ver, ahí ven. Genial. Ahí está, fantástico. Podés empezar a pasarlo, Marian. Yo cierro bueno, el micrófono genial. Nuestro y las escuchamos. Gracias, chicas. Muchísimas no, por gracias. Favor. Bueno. Comienzo, si querés. Dale. Estas somos nosotras y comenzamos con la presentación porque sabemos que son poquitos minutos. Y comienzo recordándoles que lo más importante es comenzar planificando qué es lo que vamos a preparar para las fiestas. Y en esa planificación no perder de vista quiénes son los invitados, porque puede haber una embarazada, puede haber personas ya de edad avanzada y que entonces son más vulnerables, o puede haber chicos más chicos que también son grupo vulnerable, o alguna persona con alguna enfermedad de base que requiere tener en cuenta algunas consideraciones adicionales. Por eso, o por ejemplo, alguna persona alérgica o alguna persona celíaca, sobre eso va a hablar después Mariana, pero básicamente no perder de vista quiénes son esos invitados y todos queremos disfrutar y todos queremos tener cosas ricas. Y a partir de esa planificación que hacemos, sabiendo que ciertos platos van a tener que estar muy bien cocidos, por ejemplo, las carnes para los chicos o la embarazada, hay que comprar una cantidad razonable. Miremos con abundancia. En general pensamos no va a alcanzar, no va a alcanzar y compramos toneladas y después sobra para 25 días más y esa no es la idea porque algo congelamos, pero no tenemos tanto espacio. Entonces, miremos con abundancia, compremos lo necesario para evitar que después ni nos entre, por más que repartamos, terminamos tirando, seamos sustentables y limitemos el despilfarro. Cuando vamos a comprar, un poco ya estuvieron dando algunas pautas del orden en que vamos a ir comprando, dejando para el final todo lo que requiere frío, porque así durante la compra vamos tranquilos. Y lo que siempre recomendamos con Casa Bacterias, con Mariana y Roxana, es mirar la fecha de vencimiento y respetarla, porque para nosotros eso es fundamental. Y en ese sentido, apiólate que las fiestas nos duran bastante tiempo, es una semana larga, que eso que estamos comprando tenga una vida útil suficientemente larga para poder usarlo cuando querramos. Rápidamente a casa o llevamos algún contenedor con frío como para poder llevar fresco a casa lo que es frío y lo que es congelado que no se nos descongele y guardamos entonces lo que es congelado o en bolsa o en recipiente
apto para freezer, rotulando, obviamente, y luego todo lo que es refrigerado, respetando que lo que es carnes crudas o lo que es lechuga sucia, tiene que ir siempre por debajo de todo aquello que ya está listo para consumir, que ya fue procesado o cocinamos en casa. Esa heladera la dividimos como en dos partes imaginariamente. Ahora bien, si vamos a cocinar parte de lo que hemos comprado y hemos congelado, como un pollo que tiene un volumen o una carne que tiene un volumen grande, entonces lo que necesitamos antes de cocinarlo para garantizar que toda esa pieza se va a cocinar bien, es descongelarlo. Y para eso lo mejor con esta época de calor, para una pieza grande, es bajarla a la heladera en un recipiente para que no chorren sus jugos, a la parte baja donde está lo crudo y lo que está sucio y que vamos a después a cocinar, para así evitar contaminación cruzadas. Mariana, todo tuyo. Bueno, gracias. Obviamente, en el momento que vamos a empezar a cocinar, siempre en la cocina, antes de empezar a hacer cualquier cosa, hay que lavarse las manos. Siempre con cazabacterias, lo que nosotros recomendamos es tener un jabón líquido ahí en la cocina. Y nos vienen muchas preguntas diciendo, ay, yo me lavo siempre con detergente. No hay problema, la idea es lavarse las manos. El tema es que el jabón líquido, de tenerlo ahí, te va a hacer recordar esa tarea. Es como que el ambiente te ayuda a que vos puedas cumplir correctamente con las buenas prácticas. Entonces, obviamente, antes de empezar a cocinar, a preparar, digo, cocinar como cualquier tarea, ¿no? Que se haga en la cocina, y obviamente al cambiar de una tarea a otra. Sobre todo si estamos manipulando o vegetales sucios, o alimentos de origen animal crudos, que pueden ser huevos, pollo, carne, pescado, lo que fuera, lavarse muy bien las manos, lavar los utensilios, limpiar la mesada y después continuar con la tarea siguiente. Como en general, y como bien decían antes, y siempre pasan las fiestas, que uno, si recibe gente o si va a ir a algún lado, la realidad es que empieza a preparar de todo. Entonces, realmente está bueno poder fraccionar el trabajo. Por un lado, para que las cosas que está preparando no queden millones de horas a temperatura ambiente un día que por ahí hace 30 grados. Hoy, por ejemplo, que hace bastante calor. Entonces, toda la carga microbiana va a ir creciendo. Pero además, está bueno para fraccionar el trabajo y ordenarte. Es decir, hagamos todo aquello que está contaminado en un momento y todo aquello que ya está listo para servir, o sea, que ya, no sé, cocinamos el peceto y llegó el momento de preparar el vitel toné, que ya la mesada esté despejada, que no nos haya quedado, no sé, los pescados que todavía vamos a preparar, los huevos que todavía no pusimos a hervir. Tratemos de como sectorizar en el tiempo estas tareas de manera de prevenir que cometamos por algún apuro, error o la cantidad de cosas que tenemos que hacer, alguna contaminación cruzada mientras estamos elaborando. Y obviamente, y creo que ya lo dije, me adelanté, entre medio, lavar los utensilios, la tabla, el escurridor de verduras, todo antes de comenzar la tarea. ¿Cómo se lava? Simplemente, primero lavar. O sea, con agua, detergente, puede ser agua caliente, mejor aún, y que no quede sucio. Y después dejar secar. Con este tipo de prevención estamos listos para que todos nuestros platos no solo se disfruten, sino que además no enfermen a nadie. Todo tuyo, Roxy. Bueno, las chicas ya hicieron toda una introducción. Tenemos todo listo para empezar. Si querés cambiar la pantalla. Y a mí me toca entonces el manos a la obra. Empezar a trabajar en la cocina. Y una de las cosas que se sirven con mayor frecuencia en estas fiestas son cosas frescas. Y las ensaladas son una de las vedettes. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a tener en cuenta tiene que ver con el lavado de vegetales y el lavado de frutas, o sea, el lavado de verduras y el lavado de frutas. Siempre decimos como recomendación, todo lo que va a ser usado, ya sea frutas o verduras, tiene que ser lavado, aún lo que se use con cáscara y aún lo que se pele.
Uno piensa a veces que si hago una ensalada de fruta con banana, la banana no la necesito lavar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todos estos vegetales están sucios en su parte exterior y si nosotros pelamos, vamos a estar introduciendo esa suciedad hacia adentro. Entonces, antes de pelar y antes de cortar, lavamos con agua potable. Si estamos frente a algún grupo, alguna persona, grupo vulnerable, podemos usar cloro, lavandina, de uso alimentario. Siempre decimos que son 3 gotas de lavandina por litro de agua. Es muy poca la cantidad de lavandina que necesitamos, así que no necesito tener olor a cloro como para sentir que está desinfectado. Con 3 gotas por litro de agua, dejándolo 10 minutos y escurriendo, ese vegetal ya está listo para cortar. En el momento que termino de lavar y de desinfectar cualquier tipo de verdura, esa verdura tiene que almacenarse en la heladera. Y a partir de ahí, utilizarla en el momento que lo necesito. Tener en cuenta esto que dijo recién Mariana, lavar bien los utensilios que voy a usar para realizar ya sea una ensalada de frutas o una ensalada con vegetales. Hoy se usan muchos vegetales de hoja, así que tener en cuenta que los vegetales de hoja, para lavarlos tengo que abrir esa planta o cortar ese paquete de rúcula para que las hojas puedan lavarse correctamente. Bien, y por un lado tengo los vegetales, por otro lado tengo también los alimentos que se sirven fríos, y este es un tema muy importante, ya que realizamos grandes producciones para las fiestas, somos muchos los que comemos, y no es habitual quizás cocinar tanta cantidad, entonces es importante que aquellos alimentos que vamos a cocinar para luego servir fríos, ya sea un pelleto, un matambre, una lengua, o papas, tenemos que tener en cuenta de enfriar adecuadamente estos alimentos. Esto significa que tengo que tener lugar en la heladera para poder enfriar estos alimentos. Y antes dijeron las chicas, no tener tantas gaseosas, tantas bebidas en la heladera y dejar lugar para los alimentos es sumamente importante. Entonces, una vez que termina de cocinar ese alimento, va a ir a la heladera luego de 20, 30 minutos, luego de que deja de humear, como para que se enfríe correctamente. Tengo que evitar esa zona de peligro donde los microorganismos pueden crecer fácilmente, rápidamente, y lo hago metiendo este alimento en la heladera o bien enfriándolo con agua y hielo. Y luego estos alimentos, como dijimos antes, a la heladera. ¿Cómo hago para evitar tener esa heladera cargada de gaseosas, de cervezas y de bebidas? Una de las formas, uno de los tips que están en nuestras historias de @cazabacterias es usar agua con hielo y mezclarla con sal. En ese momento la temperatura baja muy rápidamente y las bebidas en 10, 15, 20 minutos se pueden enfriar. Y por último, un tip importante en cuanto al servicio. O sea, ya tengo todo preparado, ya tengo todo frío, y es antes de servir la comida que permanezca en la heladera. No dejar toda la comida afuera esperando a que la gente llegue. Armar bandejas chicas para poder reponer y no tener grandes cantidades de alimentos a temperatura ambiente. ¿Le doy la palabra a Claudia? Dale. Bueno, quedan 3 cositas, una para cada una. Como decía Roxy, retomando eso, el secreto es, por ejemplo, tengo vitel toné, bueno, feteo el pelleto y agrego una parte la salsa, porque después si me sobra todo junto, me sobra un montón de vitel toné, congelarlo no queda tan rico al descongelar. Entonces, fundamental ir condimentando, por ejemplo, en este caso, la salsa y vitel toné, solo lo que llevo a la mesa, y después voy reponiendo, siempre, como dijo Roxy, el resto en heladera hasta el momento que es necesario recargar alguna bandeja y lo vuelvo a llevar. Teniendo todo listo, eso es muy rápido. Mariana. Justamente, si va a venir mucha gente y nosotros, como exagerados de siempre, como bien dice Clau, uno trata de pensar en la abundancia, pero dice, ahí no va a alcanzar, y a tal le gusta tanto, pensando que es lo único que va a comer de los 14 platos que hay, es armar bandejas chicas. Esas bandejas chicas, solamente la bandeja chica se lleva a la mesa y tenés el resto en la heladera, con lo cual estás tranquilísimo que, por ejemplo, si no llegás a servir esa segunda, tercera, cuarta bandeja, también le podés hacer una vianda a tus invitados para que se lleven la maravilla que te preparaste
y siempre estuvo en frío. Entonces, no estás tan contando por ahí las horas de, uy, ¿y esto cuándo lo puse? ¿Estuvo 2 horas? ¿Estuvo menos? Roxy, todo para vos. Me encantó lo de la vianda. Me voy a llevar, me parece que yo, el recipiente esta vez para poder llevarme una vianda. Sí, Vamos a visitar, Mariana. Perfecto, okay. Ahora viene un punto importante, esto que siempre preguntan, ¿podés congelar o no podés congelar? La idea sería que lo que sobró, si no lo voy a poder consumir en el día siguiente o en los próximos 2 días, se pueda congelar. Y la pregunta es siempre, ¿qué puedo congelar? En realidad, poder congelar se puede congelar todo. El tema es después cómo queda ese producto descongelado. Entonces, primero hablemos del congelado. Para congelar, siempre acordarse de, bueno, usar bolsas de freezer o recipientes o separadores, rotular lo que estoy congelando, porque una vez que está congelado es muy difícil identificar qué tipo de alimento es. Y una cosa muy, muy importante que tiene más que ver con el descongelamiento que con el congelamiento es congelar de a porciones. Si me sobró una tarta entera, la puedo congelar. Pero tengo que tener en cuenta que esa tarta cuando la descongele la voy a tener que usar toda. En cambio, si yo puedo congelar a día porciones, después puedo descongelar solamente la porción que voy a consumir. Y no tengo desperdicios y tengo productos más frescos todo el tiempo que yo los quiero. Así que rotular bien el producto, colocar en recipientes y porcionar. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Bueno. muchísimas gracias por habernos convocado y nos encantó, bueno, nos está encantando participar de este webinario y a Y todos los presentes que nos nos sigan en encontramos a, Casabacterias. ahí Perdón. está, nos encontramos a todos en @casabacterias y felices fiestas para todos. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias, chicas. Excelente, la verdad. Si les parece, le damos la palabra a Mariana y después hacemos todas las preguntas juntas, porque entiendo que va a haber algunas que van a estar medio como compartidas. ¿Les parece bien? Totalmente, perfecto. Perfecto. Le cierro entonces los micrófonos a ustedes. Y Mariana, andate preparando. Ahí te voy a dar, me falta a una de ustedes acá. Ahí está. Y Mariana, te voy a ir cambiando de presentador. A vos te voy a pasar. No, todavía estamos viendo la pantalla de las chicas. Mariana Holgado, ¿no aparece? ¿Dónde está? Ahí está. Mariana, ahí te estoy pasando y ahora te voy a habilitar el micrófono a vos. Ahí vemos tu pantalla, Mariana. Buenísimo. Te escuchamos perfecto. Cierro el mío, ¿eh? Así no interfiero. Vale, genial. Bueno, la idea es brindar algunos consejitos que consideramos importantes a la hora de preparar o de pensar en un menú libre de gluten. No sé si habrá celíacos en la sala. Pero seguramente todos tienen o algún familiar o algún amigo que posiblemente comparta alguno de estos encuentros, así que está bueno tener en cuenta ciertos cuidados para poder compartir la mesa y, bueno, y obtener preparaciones seguras. Algo importante que está bueno que los celíacos tengamos muy presente esto que comentaron las chicas, estos consejos y cuidados los que nos hablaron, porque a veces nos concentramos mucho en el tema de evitar la contaminación con el gluten y descuidamos otro tipo de cuestiones, el tema de las fechas de vencimiento, por ejemplo, y bueno, así que es muy importante que tengamos en cuenta ambas cosas. Bueno, en primer lugar, coincidimos con las chicas y también consideramos que lo más importante es planificar y organizar el menú con anticipación. Esto nos va a permitir de que no haya sorpresas el día de la cena y bueno, y no nos encontremos ante la situación de que no podemos comer nada, que a veces nos pasa en algunas situaciones. Así que es fundamental planificar y organizar con anticipación. Si resulta posible, lo ideal siempre va a ser adaptar todo el menú para que sea libre de gluten, así no tenemos que estar pendientes de la famosa contaminación
o privarnos de ciertas cosas. Entendemos que a veces por cuestiones económicas, porque bueno, los alimentos específicos son muy caros, no es posible hacer un menú libre de gluten para todos los comensales, pero en el caso de que sea posible, es recomendable. Incluso no debemos olvidar que los celíacos podemos consumir vegetales y frutas frescas, así que tranquilamente podemos compartir un asado, una preparación con carne, con vegetales, una ensalada de fruta, por ejemplo, y bueno, podemos disfrutar todos del mismo menú. También nos parece conveniente hacer una lista de compras, es decir, saber de antemano cuáles son los alimentos que necesitamos para preparar este menú. En el caso de que utilicemos alimentos industrializados, bueno, vamos a tener que elegir aquellos que estén inscritos como libres de gluten, es decir, que tengamos la seguridad de que son libres de gluten. Y ahora vamos a ver cómo identificamos esos alimentos. Bueno, seguramente muchos conocen el logo, pero aquellos alimentos, en Argentina tenemos una legislación, hay un capítulo dentro del Código Alimentario que hace referencia a los alimentos libres de gluten, así que bueno, las empresas que cumplen con esa legislación se las autoriza a rotular el producto con este logo que ven en pantalla, y la leyenda libre de gluten, seguida de la denominación. El logo puede ir en sus colores originales, que son las espiritas amarillas y el círculo rojo, y también se permite la utilización en blanco y negro. Esto es muy importante porque lamentablemente existen emprendimientos o personas que cocinan en sus casas y bueno, que realmente no tienen sus productos inscritos, entonces no tenemos la garantía de que sean libres de gluten e incluso de que cumplan con las cuestiones sanitarias y bueno, y todos los recaudos que hoy nos contaron las chicas. Así que desde la asociación y bueno, las chicas también desde el INAL, creo que coincidimos en que recomendamos consumir únicamente aquellos alimentos que cumplen con la legislación. Por suerte hay cada vez más, hay muchos alimentos industrializados. Antes llegaba esta época y era un poco más difícil planificar un menú porque no había muchos enlatados, o conservas de vegetales, de pescados, de frutas. La verdad que era un poco difícil, confituras. Creo que hace recién 2 años que hoy tenemos confituras, bueno, estos famosos productos navideños en supermercados, bebidas alcohólicas, si bien no recomendamos el consumo de bebidas alcohólicas, pero bueno, para el brindis y demás, la verdad que antes era muy difícil poder compartir esto porque no había este tipo de alimentos inscritos como libres de gluten, y hoy por suerte tenemos un montón de variedad y de marcas que están al alcance de todos y en los supermercados, así que es mucho más fácil poder compartir estos alimentos para todos. Acá tenemos, por ejemplo, 2 productos para que vean que están bien rotulados. No sé si alcanzan a ver, pero bueno, se puede ver el logo y la leyenda libre de gluten en la denominación. Bueno, ¿y dónde consultamos si tenemos alguna duda con respecto a estos productos? Bueno, el sitio web de la ANMAT tiene un buscador oficial de alimentos libres de gluten, así que allí se puede buscar por diferentes criterios, por RNPA, o podemos buscar directamente por la categoría del producto. Así que bueno, por suerte, hoy creo que tenemos más de 15.000, no sé las chicas si tendrán la información exacta, pero de alimentos inscriptos como libres de gluten, y la verdad que estos productos que suelen consumirse en esta época, bueno, ya tenemos de todo, por suerte. Bueno, como segundo punto importante, en lo que respecta a la elaboración del menú, bueno, desde ya hay que seleccionar ingredientes libres de gluten. Y algo muy importante para nosotros, que es esta cuestión de evitar la contaminación cruzada, ¿no? Justamente evitar que los alimentos sin gluten entren en contacto con gluten durante su preparación. Que a veces el que no tiene tan presente el tema, por ejemplo, un familiar o el que no vive día a día la celiaquía, hay ciertas cuestiones que no se tienen en cuenta, por eso es muy importante brindarles la información a quienes van a preparar el menú para que, bueno, puedan
realmente preparar un plato seguro. Y bueno, acá algunos consejos para cómo evitamos, ¿no?, la contaminación cruzada. A veces parece una tarea imposible, pero bueno, la verdad que teniendo ciertos cuidados se pueden preparar platos totalmente seguros y bueno, y no enloquecernos. Bueno, como primera medida, hay que tener gluten, debe manipularse sobre superficies limpias. A veces no nos damos cuenta, pero si en una casa donde habitualmente se cocina con harina de trigo y demás, bueno, a veces hay que tener muy en cuenta esto de que las superficies estén limpias, las mesadas, las bandejas de horno, bueno, todas las superficies que vayamos a utilizar para cocinar. Tenemos que tener en cuenta de no tocar aquellos alimentos ni platos libres de gluten con las manos llenas de harina. A veces el que no lo tiene muy presente no se da cuenta, o utilizar utensilios de cocina que hayan estado en contacto con alimentos con gluten. Esto la verdad que lo tenemos que tener muy presente. Más allá de elegir los ingredientes libres de gluten, bueno, también tenemos que tener en cuenta la manipulación. Y también es conveniente disponer de ciertos utensilios exclusivos a la hora de cocinar, como por ejemplo tostadoras, batidoras, las famosas máquinas de pan, palos de amasar, justamente porque tal vez son utensilios que son muy difíciles de limpiar completamente. Por ejemplo, una batidora es muy difícil limpiarla completamente, así que bueno, en este caso se aconseja que sean de uso exclusivo. Si vamos a ir a la casa de alguien que no es celíaco y que bueno, no tiene estos utensilios exclusivos, bueno, podemos ofrecer prestárselos, por ejemplo, ofrecernos nosotros a llevar las preparaciones que se necesiten para utilizar estos, que se utilizan estos utensilios. Bueno, a veces nos resulta un poco incómodo, por ejemplo, trasladarnos con nuestras bandejas, asaderas, y la verdad no queremos generar mayores complicaciones. Bueno, podemos optar por utilizar papel aluminio para aislar bandejas, asaderas, que hayan sido utilizadas previamente con preparaciones con gluten. Algo muy importante, al cocinar o freír, no se debe compartir el agua o el aceite que haya estado en contacto con alimentos que contengan gluten. Esto no implica que vamos a tener que usar dos tipos de aceite, sino que podemos optar primero por cocinar las preparaciones sin gluten y después utilizar ese mismo aceite para freír las preparaciones con gluten. Hay que ir buscando aquellas prácticas que bueno, que también no nos impliquen hacer una derogación de dinero o gastar mucho más dinero para evitar la contaminación cruzada. Y también algo muy importante, si vamos a guardar preparaciones en la heladera o en el freezer, bueno, identificarlas fácilmente para que justamente no se confunda con las preparaciones con gluten, más si vamos a la casa de otra persona, por ahí la persona celíaca ya eso lo tiene naturalizado y lo tiene muy organizado, pero si vamos a la casa de otra persona que no es celíaca, bueno, tener en cuenta estas precauciones. Bueno, algo que nos consultan mucho familiares que por ejemplo, tienen algún celíaco en la familia y que, bueno, que va a compartir la cena en estas fechas, si es necesario tener vajilla separada o algún tipo de vajilla especial. Bueno, la recomendación de la asociación es que no es necesario disponer de vajilla exclusiva para la persona celíaca, como platos, vasos, cubiertos, pero se debe asegurar que esté bien limpia. Y también, bueno, se debe prestar atención a los alimentos untables como aderezos, queso crema, mermeladas, mantecas, dulce de leche y demás, que bueno, a veces es muy común untar algún aderezo sobre algunos alimentos con gluten, después volver a utilizar ese utensilio. Bueno, eso hay que tener cuidado porque puede contaminar la preparación sin gluten, que no implica tampoco que tenemos que comprar dos aderezos y demás, sino que la persona que no es celíaca y que va a consumir
alimentos con gluten y que va a usar esos aderezos sobre alimentos con gluten, bueno, tomar la precaución de tomar un poquito de ese aderezo en un otro recipiente y utilizarlo para sus preparaciones. Bueno, también aconsejamos utilizar tablas plásticas si vamos a cortar, picar, ya que por ahí las tablas de madera son más porosas y es más difícil la limpieza. En lo posible también evitar el uso compartido de paños, pasadores, agarraderas, guantes, porque bueno, eso también puede generar una contaminación. Y bueno, algo muy importante también, se recomienda servir la comida con y sin gluten en recipientes separados. Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque si no a veces se puede generar confusión y el celíaco puede ingerir una preparación con gluten pensando que era sin gluten. Bueno, y para cerrar, lo que nos gusta transmitir desde la asociación, porque a veces, por ahí el que no es celíaco no lo vive de esta forma, pero a veces resulta una complicación esta fecha porque justamente hay que hacer un trabajo de difusión muy importante con la familia, con quien nos invita a cenar y a veces hasta termina siendo un poco desgastante. Bueno, el consejo es que, bueno, tratar de facilitar las cosas, de ver estas fechas como, bueno, un momento para compartir y celebrar con nuestros seres queridos y, bueno, y planificar y organizarnos con anticipación para que justamente podamos disfrutar como el resto y de forma segura. Hoy, como les contaba, por suerte tenemos un montón de alimentos que conseguimos en el supermercado y también recordar esto de que podemos consumir sin ningún tipo de problema frutas, vegetales, carnes y tranquilamente olvidarnos de la contaminación cruzada y, bueno, y disfrutar todos del mismo menú. Bueno, eso es todo desde este lado. Gracias, Marian, una genia como siempre. Ahora te voy a sacar les puedo habilitar en realidad, les voy a habilitar también. Te dejo el tuyo abierto y habilito también el de las chicas, el de Claudia, Mariana Kaufman y Roxana, para el esquema de las preguntas. Okay. Nos vamos a pisar un ratito en alguna pregunta entre todas, pero bueno, no importa, no pasa nada. A ver qué les voy a leer lo que decía acá. Cuando nosotros estuvimos pensando, y lo venimos haciendo ya desde hace unos años, a los mensajes y sobre qué cuestiones trabajar en las fiestas de fin de año, y un poco también qué nos preguntan, ¿no? Cuando la gente tiene dudas en relación a esto, nos han llamado a algunos medios y transmitiendo estas dudas de las personas, nos parecía importante incluir todos estos mensajes de inocuidad, que por ahí son a los que somos del grupo de control de alimentos los que nos salen más fáciles, pero incluyendo también este mensaje que tiene que ver con la inocuidad, pero es que es incluyendo, o sea, un mensaje de inclusión del comensal celíaco para que pueda disfrutar de las fiestas de esta manera ampliamente, como señalabas vos ahí, ¿no, Mariana? Eso nos parece sumamente importante para que sea realmente un espacio de celebración para todos y sin tener miedo ni pensar que tiene que comer el alfajor de arroz, que realmente hay opciones. Hay muchas opciones en el listado también de comida, o sea, de no sé, garrapiñadas, de estas que mostrabas vos, como que fuera el mantecol, que no sé cómo se dice sin marca, y productos también. Eso. Digamos, hay varias opciones para poder incluir a los familiares o amigos, amigas celíacos en nuestro menú y es importante tenerlo en cuenta ¿no? Con esta cuestión de los utensilios también, y hay varios mensajes en este sentido. Y otro que quisimos agregar también, este año, a ver, voy a pasar a compartir la pantalla nuestra, porque les quería mostrar, Inal, ¿dónde está? Estábamos buscando acá lo que nos preguntaron, perdón. Es el recetario, que lo tenemos colgado en el blog. Un recetario que fuimos trabajando, lo venimos trabajando ya hace varios años, cada año le hacemos alguna mejora, de comidas tradicionales para las fiestas de fin de año y que tienen algunas recomendaciones cuando ustedes lo miran, recomendaciones en relación a la práctica de inocuidad y
también lo saludable, ¿no? En cada una de las recetas. Hay varias publicaciones, las vamos a poner en los vínculos para el que le interese también en el blog. Hay varias publicaciones que dicen la importancia, o sea, cómo cambia la práctica del que está cocinando cuando está haciendo una receta, si en la receta se incluyen esos tips, ¿no? de inocuidad, de alimento seguro, y entendemos que también podría llegar a aplicar para la cuestión saludable. Los estudios que nosotros leímos tienen que ver con recomendaciones de inocuidad, pero hay uno publicado en una revista que es el Journal of Food Protection, que para los que hacemos control de alimentos es como una revista de referencia, que dice que las personas se lavan las manos, o sea, el porcentaje de personas que se lavan las manos haciendo una receta, esto está hecho en un estudio sobre comensales de Estados Unidos, que entendemos que puede variar el porcentaje acá, pero no el salto, ¿no? Entre uno y otro. Dice que el 59% de las personas que están haciendo una preparación se lavan las manos, pero que ese porcentaje cambia al 90% si en la receta dice lávate las manos, ¿no? O sea, si en alguno de los pasos, por ejemplo, cuando uno cambia de tocar una carne a agarrar el huevo duro y pelarlo para ponérselo adentro del matambre, si en el medio dijera lavarte las manos, el porcentaje cambia, fíjense, del 59 al 90% de las personas se lavan. O sea, que nos parecía también el instrumento como piola para poder trabajarlo ustedes en los niveles locales los que están, o para también circularlo entre conocidos y amigos, más allá de que es un recetario y que tiene algunas recetas que podrán parecer, que pueden resultar interesantes para los que están preparando, saber que tienen en el recetario la cuestión de cómo hacerlo más saludable, qué se puede reemplazar, no sé, en este caso una mayonesa reducida en grasas, sacarle un poco de sodio a las aceitunas, retirar la piel del pollo, por ejemplo, en este que es el pionono, algunas claves para la versión sin TAC también, como para ir teniendo en cuenta el momento de la preparación. Si les parece, leo a ver las preguntas que nos fueron haciendo. Hay una primera que vi acá, que hace Daniel Rabino de Mendoza, para las chicas de Casa Bacterias. Si podrían repetir lo de las viandas y cómo mantener las bebidas frías, porque justo se interrumpió la comunicación. Bueno, ¿quieren que conteste yo? Sí, soy Mariana. Esta parte, sí. Bueno, listo. La cosa es así. Vos cuando pones el hielo que está a menos 10, menos 18 junto con agua, lo podés enfriar una bebida muy rápido porque el agregado de sal o de cualquier soluto, también se puede poner alcohol, pero inicialmente aumenta un poquito la temperatura, el equilibrio entre el hielo y el agua ocurre en vez de a 0 grados a menos 6, menos 10, depende de la cantidad de sal que pongas. Con lo cual, como la transmisión de calor desde un agua como súper enfriada es mucho más rápida que desde el contacto con hielo, y además ese agua está a muy baja temperatura, las bebidas se enfrían en 10-15 minutos. Entonces no hace falta preenfriarlas en la heladera y es mucho más rápido, o sea, las pones, no sé, 20 minutos antes de que lleguen los invitados y tener las bebidas súper frías. Es más, hay que tener cuidado de no dejarlas y que se congelen. Y también preguntaba sobre las viandas, tener en cuenta que si vamos a llevar alimentos de un lado a otro, es mantener esto como se dice habitualmente en la cadena de frío, pudiendo llevar algún refrigerante o armando una bolsa refrigerante con unos cubitos de hielo para poder mantener el frío en esa preparación, si los viajes son largos, por supuesto. Totalmente, y además tenerla bien fría previamente, porque eso también, esa gran masa fría, más el conservador, como dice Roxy, y el aislante, te va a asegurar una llegada y una vuelta como inocua. Perfecto, chicas, clarísimo. Había justo también estaba preguntando Flor Soto de Río Mayo Chubut qué efecto tenía la sala y lo explicaron las chicas para enfriar las bebidas. Ya quedó explicado. Y hay otro compañero, Carlos, a ver si veo el apellido, que se me corta, Carlos Vivas, que dice, mi consulta es cómo hacer para poder llegar al control de los servicios gastronómicos, ya que en estas fechas son muchas las fiestas, las recepciones y las colaciones. Sí, es un momento en el que realmente hay mucha actividad social, y esa actividad social en algunos casos no sucede solamente en los hogares, sino también en instituciones. Entendemos nosotros, para los que trabajamos en control de alimentos, que esto es algo que hay que planificarlo durante el año, ¿no? Y más allá del control que puedes ir a hacer en el momento en el que se está preparando y se está cocinando, las chicas tienen mucha experiencia
con trabajo con servicios institucionales de catering, así que por ahí ahora te podrán también aportar algo más, pero me parece importante que te planifiques y que vayas trabajando con anterioridad, o sea, conociendo cómo son sus procesos, a dónde elaboran, porque no todo se elabora ese día, en ese momento, en ese lugar a donde vos puedas ir, digamos, ir vos acercándote a cada uno de esos elaboradores que en las ciudades por lo general uno los conoce o sabe quiénes son, muchos de ustedes llevan además registro de esas habilitaciones, tienen esos lugares para poder ir trabajando con anterioridad con ellos, que tengan los carnets de manipuladores, que hagan los cursos, que ustedes sepan cómo trabajan, a dónde, con qué instalaciones, con qué equipos. Me parece eso importante planificarlo, ¿no?, en el tiempo. No sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo. Es tal cual, Roberta, porque ahí tenés que construir confianza con cada uno de estos, de estas empresas, y es conociéndolos y capacitándolos y trabajando en forma conjunta. Y esto, poner el foco en que hay un aumento de temperatura por la época del año y eso es un problema a controlar para mantener siempre la bendita cadena de frío. Por otra parte, el volumen suele ser mayor porque hay muchos casamientos, más las fiestas, más todo lo que ocurre en esta época, y entonces tienen mucho más volumen y contratan gente temporaria. Y ahí insistir mucho con la capacitación y el entrenamiento de esa gente. Y ojo con empezar con mucha anticipación, porque también, como no tienen capacidad de cámaras, tienen que determinar que hay un volumen que pueden trabajar y no pueden superar ese volumen si no tienen capacidad de enfriamiento, si no, el riesgo es enorme. Sí, perdón, agrego una cosa. Justamente en general lo que uno ve en la mayoría de los lugares es que por ahí capacidad de frío tienen, pero les falta capacidad de enfriamiento. Entonces un gran, o sea, cocinar se cocina muy rápido y enfriar lleva mucho tiempo. O sea, nosotros siempre hacemos la comparación de que por ahí cocinar una salsa bien hecha, larga, cocinada, qué sé yo, te lleva 40 minutos, pero enfriarla te lleva 2 horas y media. Entonces, esos tiempos de enfriamiento, ese lugar donde hacerlo, el cómo, es en general el cuello de botella y el lugar realmente de mayor riesgo en estos momentos de grandes volúmenes. Y para cualquiera que de pronto empieza a preparar un gran volumen, porque bueno, por suerte tiene nuevos clientes, ¿no? Absolutamente. Gracias, chicas. Ramiro Lorenzetti dice muchas gracias, muy claro todo, no hay dudas, voy a continuar con la campaña en el trabajo, familia y amigos, bien Ramiro. Nos pregunta si podemos repetir la revista, es en el Journal of Food Protection, ahora vamos a compartir igual los vínculos porque hay varios estudios publicados. Flor Soto repregunta en relación a la sal, a las prácticas de cazabacterias, ¿cuál es la cantidad de sal que se tiene que agregar para enfriar? La verdad que la cantidad de sal yo la agrego a ojo, no te puedo decir una cantidad, pero suponete para una bolsa de hielo creo que eran de 4 kilos que había comprado la vez pasada, con un poquito de agua, porque tampoco quiero calentar el hielo, le puse un medio kilo de sal, fina para que se disuelva más rápido, porque necesitas que los solutos estén disueltos para que ocurra el descenso crioscópico. Es importante que la cantidad de agua no sea demasiada, porque justamente es lo que decía Mariano, ¿no? Si no hay que aumentar la temperatura. Perfecto, chicas, gracias. Después cuenta Noelia Álvarez, dice, durante esta semana se dieron 34 casos confirmados de salmonelosis en Salta Capital. ¿Qué recomendaciones al respecto sugieren? Lo de Salta viene, ¿no?, de hace ya varios años, que es una salmonela para tifi. No han podido identificar bien de dónde, cuál es la fuente, ¿no? Ahora ya igual al haber sido de un brote tan grande, estábamos hablando acá con Gise, nosotros fuimos justo hace 2 años, yo terminé, también todo el equipo que nosotros fuimos terminamos con salmonela contagiada y eso que habíamos tratado de tener bastante cuidado porque sabíamos que estaba el brote. Las recomendaciones tienen que ver con lavarse las manos, con lavar muy bien los vegetales, con desinfectar las superficies. Hay una cuestión de persona a persona muy grande en esa extensión, ¿no?, del brote. Si las chicas de Cazabacterias quieren agregar algo más. Yo, Roberta, estuve el año pasado en Salta y les mandaba fotos a las chicas. Por un lado, en varios restaurantes donde estuve, lo que daban para comer con el pancito, pregunté qué era y era mayonesa casera. O sea, huevo crudo. Y por otra parte, muchos sándwiches que veía que estaban a la venta en repisas con vidrio, pero estaban a temperatura ambiente con 30 y pico de grados de calor. Con lo cual son factores, si se usan bastante mayonesa casera, porque fueron varios lugares, y además se suma el calor,
es bastante posible que eso pase. Entonces, insistir mucho en usar huevo pasteurizado o usar mayonesa industrial o preparaciones con huevo pasteurizado. Me llamó mucho la atención y les mandé varias fotos a las chicas en ese sentido. Totalmente. Sí, también habría que ver, si vos decís que justamente Roberta, que hay tanta difusión y que puede ser como esta gran transmisión persona a persona, recordemos, ¿no?, a Mary Latifi, ¿no?, un poco sí. la iniciadora del estudio de la epidemiología, y hay que ver cuánta disponibilidad de lugares para lavarse las manos tiene los manipuladores dentro de lo que es la comunidad, digamos, gastronómica en Salta, ¿no? Sí, iba a recalcar justamente el tema del lavado de manos, recordar que siempre es con agua y con jabón. A veces el uso del alcohol gel pretende reemplazar el lavado adecuado de manos y es tan simple como agua corriente y jabón líquido en lo posible para un buen lavado de manos. Yo agrego algo más, Roberta, que a veces esta preparación de mayonesa casera viene porque la gente tiene una mirada muy fuerte de lo que es artesanal o casero va a ser más saludable. Y ojo ahí que, bueno, el huevo puede estar contaminado y es una vía bastante frecuente de transmisión de la bacteria. Entonces, ahí hay que trabajar también las creencias de la gente. Gracias, chicas. Le agrego ahí a Noelia, porque nosotros tuvimos también novedad que se está investigando, ¿no?, la fuente de agua. Obviamente. Que sí, no había sido, ¿no?, investigada a profundo por el tipo de salmonela de la que estamos hablando, pero entendemos, o sea, por lo menos esa fue la impresión, comparto con lo que vos decías en relación a la manipulación, que hay una cuestión también de persona a persona muy, muy fuerte. A ver, acá de las escritas no hay más consultas. A ver, levantaron la mano, vamos a ver si Rosa Lianos, Rosa Evangelina Lianos, a ver si la escuchamos. A ver. Rosa, a ver si te escuchamos. Se escuchó una alarma. Vamos a probar con... A ella me parece que ya le di, ¿no? Eso que se habilita solo. A ver, Ale Mac Corcuodale. No tiene micrófono. Bueno, si no hay más consultas, entonces estaríamos cerrando. Los invitamos a que entren al blog, a que compartan, a que sigan también a las chicas de la Asociación Celíaca de Casa Bacterias en redes, a que nos sigan a nosotros también para poder darle difusión y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con los mensajes. Para los colegas que están en el interior, los invitamos a que ustedes puedan también acercarse a los medios, que puedan llevar el mensaje. Hemos percibido, por lo menos nosotros, que hay bastante interés en relación a la temática y que es un momento para poder acercarse y para poder transmitir esos mensajes. Así que tienen acá un montón de información con los fundamentos para poder dar las explicaciones y con los mensajes que sugerimos, que por ahí pueden llegar a ser los de mayor interés y los que tengan más impacto sobre la inocuidad de los alimentos. Agradecerles a las tres chicas de Casa Bacterias, a Mariana por haber gracias participado. A ustedes, No, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Y aprovechar para dejarles un saludo grande a todos y a todas por este año que compartimos y por seguir compartiendo el año que viene mucho trabajo más. Les agradecemos muchísimo por la participación y los invitamos a que difundan estos mensajes. Prontamente, calculamos que después de las fiestas vamos a estar también promoviendo una campaña de verano saludable, así que los invitamos a que nos sigan para mantenerse al tanto. Saludos y felicidades. Igualmente. Gracias. Igualmente. Felicidades.